Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por este saludo. Este saludo ha sido recíproco en todos lados. Hoy en día partimos nuestro día con una ceremonia solemne que se hace en todos los cuarteles de Chile, que es la ceremonia de izamiento del pabellón nacional. Han llegado demostraciones de cariño de todos lados: jardines, colegios, agrupaciones, autoridades, vecinos, familiares, carabineros en retiro, carabineros activos. Entonces, eso engrandece tanto a la persona que los hace como a los que los recibe, que en este caso somos nosotros. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Hoy en día nuestra institución cumple 89 años de vida, ¿ya? Acompañado con todo esto, el señor alcalde hoy en día nos dio a conocer de una encuesta que se hizo a nivel comunal, en donde nosotros tenemos una aprobación de un 86% de nuestra de nuestro servicio. Entonces, eso refleja que la gente percibe nuestro sacrificio. No es un trabajo fácil, no es un trabajo normal, cotidiano como el de todo. Nosotros hacemos un servicio de otras características, de otro horario, que no tienen horario muchas veces, uno no se puede planificar, entre otras cosas que nos diferencian. Ese sacrificio tiene que tener un fruto, y ese fruto es el agradecimiento a la gente. Nada más, nada más. Entonces, en base a eso, yo como representante de los carabineros de la comuna de Frutillar, doy las gracias a toda la gente y por intermedio de usted y de las múltiples señales de cariño que han llegado, obviamente que tengo que decir que muchas gracias a todos. Capitán, en nombre del equipo de Interradio, en nombre de José, su director, y Orlando Figueroa, que le habla, le deseamos que tengan un hermoso, feliz cumpleaños. Muchas gracias, don Orlando. Ya había recibido un WhatsApp suyo en horas de la mañana. Obviamente se suma al cariño que nos tiene la gente y que obviamente nosotros retribuimos con nuestro trabajo. Así que muchas gracias.